soy Helen y hoy para El Español catamos chocolates oscuros o negros de supermercado. Una de las cosas curiosas de estos chocolates de supermercado es que dicen que son negros o utilizan en la parte de adelante de la etiqueta reclamos publicitarios como negro o oscuro y en su mayoría no superan el 50% de cacao. Así que si vosotros estáis buscando algo oscuro de 70 a 80, tenéis que mirar muy bien las etiquetas. El ganador, curiosamente, fue este de Alcampo porque conserva todavía sabores a cacao. Una cosa importante, que la mayoría de los chocolates negros oscuros del supermercado no saben a cacao, ¿no? Saben, tienen muy presente el aroma artificial. En este caso, el de 55% de cacao de Alcampo conserva todavía sabores a cacao. En el caso, en segundo, en el ranking, sería este de Lidl, ¿no? Un negro, un preto, que a pesar de ser muy dulce todavía, sigue todavía recordándonos un poco al sabor al chocolate. En este caso, el tercero sería este de Carrefour. Sin embargo, nos recuerda mucho, me recuerda mucho en cuanto a nota sensorial, a el polvo de cacao o un batido de cacao. No, no sigue, está todavía lejos de recordarme a chocolate. Sin embargo, bueno, estaría en la tercera posición. Ahora, los que están en las últimas posiciones sería el de Hacendado, porque se monta por encima de todos los sabores el azúcar, termina siendo muy edulcorado, muy dulce, muy goloso y prácticamente no tenemos ninguna nota de cacao o de ninguna nota sensorial vinculada a un cacao como puede ser frutos rojos o frutos secos o café o tostado o tabaco. O sea, de ninguna manera aparecen esos tonos en este chocolate negro, sino mucho, mucho, mucho azúcar. En el caso del chocolate del día es curioso porque también aparece la nota de plástico, ¿no? Creo que tiene que ver con este empaque, ¿no? Entonces, en cuanto a olor, en cuanto a sabor, aparece mucho la nota plástica o de sabor muy, muy artificial. Y en el último lugar de este top 10 de chocolates oscuros de supermercado sería este, de Aldi. ¿Por qué? Porque tiene, sabe a todo menos a chocolates. Es como una mezcla, ¿no? Sabe un poco a Baileys o a una crema de alcohol, pero no tiene ningún sabor a cacao. Y de hecho, es curioso porque incluso esas notas que le podemos sacar ni siquiera aparecen a la primera, ¿no? Entonces sientes durante mucho rato que tienes una pasta o una masa de algo que difícilmente puedas relacionar o vincular con el sabor de un chocolate. Así que este sería mi top 10 de chocolates de supermercado oscuros.